Rafael Mercado, actual presidente del Club Batallité. Rafael, te vemos bien activo en las redes, organizando, limpiando el club, poniendo el orden, dando práctica. ¿A qué se debe, hermano? Primeramente, buenas tardes, Pedro. Gracias por la intervención. Saludar a todos los amigos ahí presentes que van a ver este video. Bueno, la sencilla razón es la siguiente. El Batey ha estado un poco rezagado en lo que es la categoría menores. Un poco rezagado de directivos también, de personas que vayan, aporten, ayuden al club. Estuve ausente casi un año, diríamos, más o menos, por algunos problemas de indisciplina, cosas así. Yo no voy mucho con eso, pero gracias a Dios me he aglutinado ya con los muchachos del club. He podido hablar con ellos, hemos podido llegar a un acuerdo y a un consenso de ayuda mutua, tanto de su parte como de la mía. Ahora lo que me compete es tratar de seguir trabajando, empezando siempre limpiando su casa, poniéndola bonita, con el embellecimiento y sí, cómo no, tratando de aglutinar las categorías menores, que es mi fuerte cada vez que estoy frente al club Batey 3. Rafael, se habla de que Batey 3 no estará jugando en el juvenil, que arranca este 31 debido a que no jugaron infantil y minibásquet. ¿Te ha quedado solo en la directiva del Club Batey 3? Bueno, momentáneamente sí, diríamos que sí, pero tengo el apoyo ahora mismo de los muchachos, que algunos pertenecen, otros no, pero eso se debe y se debió a la ausencia de mi persona. No siguieron trabajando, el club se aisló un poco de lo que es la categoría juvenil, infantil, minibásquet, intermedio, pero ya con Dios delante todas esas cosas se irán preponderando y tratando de agilizar lo más que uno pueda para poder participar en los próximos torneos. Una pregunta de rigor. ¿Hay elecciones en el Batey 3? Porque vemos dos planchas. Bueno, que han salido a la luz pública sin tú como director, presidente del club, anunciar elecciones, o ya se venció tu plazo. No, mi plazo se vence en agosto. Legalmente, las elecciones tienen que ser entre julio y agosto. Por el momento, tienen que apoyarme o quedarse fuera, porque yo voy a seguir trabajando. Superior de Puerto Plata, se habla que para abril ya hay una directiva de los jugadores de Batey 3, hablando de eso. Bueno, sí, estamos ya conformados, una directiva de 3 miembros del Eduardo Brito, 3 miembros del Club Batey 3, los cuales por consenso vamos a formar una directiva para poder llevar la franquicia y tratar de dar el mejor espectáculo que podemos dar. En agosto, ¿con cuál de las dos planchas te queda? ¿Con la 1 o con la que vas a gastar el club? Con la que vaya a trabajar. Gracias, Rafael. Siempre a tu